Siguiendo con la clausura, tiene la palabra don Javier Arenas, vicesecretario general del PP a nivel nacional. Echar una vez más en Melilla, una alegría. Nunca he estado en Ceuta y en Melilla sin emocionarme, nunca. Y también tengo que decir que me siento orgulloso todavía de emocionarme. Hay gente que se siente orgulloso de no emocionarme, de no emocionarse. Yo no, yo al contrario. Me siento orgulloso cuando me emociono en Ceuta, en Melilla. Me siento orgulloso cuando veo la bandera de España. Me siento emocionado cuando oigo el himno de España. Me siento muy emocionado cuando un español sube al podio y ahí sale la bandera de España y el himno de España. Y hoy no estoy en Melilla, estoy en mi casa. Y estoy en mi casa porque me siento andaluz. Y si me siento andaluz es que soy melillense. Y estoy en mi casa porque me siento muy español. Y si me siento muy español es que soy melillense. Y mi historia de amor con Melilla no es una historia cercana. Yo no tenía canas entonces. Algunos se ríen, pero no tienen ni un pelo, ¿eh? Y ya he contado en algunas ocasiones que estaba un día en un programa de televisión, llegué con las canas y me dijo el presentador: don Javier, ¿está usted un poquito más mayor con las canas? Y le dije: pues usted está para tirar cohetes, porque os garantizo que el tío no tenía ni un pelo, ¿eh? No tenía ni un pelo. Pero mi historia de amor con Melilla empieza hace muchos años, cuando yo andaba por la juventud centrista de la UCD y venía a Melilla a respirar España. Y venía a Melilla a sentir a España, como ha explicado muy bien mi amigo José Manuel Barreiro. Y allí coincidí con un joven parlamentario en aquel momento, que era el señor García Margallo y Marfil, candidato al Congreso de los Diputados por Melilla. De esa época de 40 años data mi historia de emociones y de sentimientos con Melilla. Que, por cierto, al inicio de esta intervención, desde esta Melilla española, desde esta Melilla europea, yo quiero que traslademos un abrazo muy fuerte, porque en Melilla siempre hay visión universal. Un abrazo muy fuerte a las familias colombianas que lo están pasando tan mal con las avalanchas que han sufrido en Colombia. Un abrazo desde aquí. Felicidades al presidente del Congreso, que lo ha hecho muy bien, por lo menos el ratito que yo te he visto. No sé cómo has estado antes o después. Felicidades a mi amigo José Manuel Barreiro. Habéis observado aquí, sin ningún papel, que el PP disfruta en el Senado del mejor orador de la Cámara. Y en mi caso es mi jefe, y además de mi jefe es mi amigo, que es mucho más importante. Y me demuestra la amistad todos los días. Y también a Dámaso y a José, senadores gallegos, que ayer se incorporaron, no sé si en exceso, pero se incorporaron al paisaje melillense, porque les veo ahí un poquito derrotados. A María, a Carmen Funes, que también nos han acompañado. Y sobre todo, felicidades también a Miguel. Miguel, enhorabuena por la elección de secretario general. Felicidades, Miguel, un tío bueno, ¿eh? Miguel no tiene cana, pero pertenece a los viejos roqueros del Partido Popular de Melilla. Felicidades también a Sofía, nuestra senadora. Os voy a hacer una confesión. No lo sabe Barreiro, pero se lo voy a proponer esta tarde. El mejor orador del Parlamento, del Senado, es Barreiro. Eso es verdad y lo sabemos todos. Pero nuestros senadores son de los mejores, con mucha diferencia. Juanjo y Sofía. Pero yo esta tarde voy a proponer un premio en el Senado, que es a los senadores que mejor cantan. Y lo propongo para que se lo den a los que se lo merecen, que son Sofía y Juanjo Imbroda, los que mejor cantan. No solamente hablan bien, sino que cantan bien. José Manuel está enamorado de Melilla también, yo lo sé. Pero hay otra persona muy singular en esta sala, muy singular, que lo ha sido todo en el Partido Popular. El pobre anda con las canas también.
pero lo ha sido todo en el Partido Popular. Siempre que llegábamos alguien a la dirección del partido, llegábamos sin idea, esta persona nos enseñaba y después ya seguíamos nuestro devenir, ¿no? Juan Carlos Vera lleva muchos años, siendo el máximo responsable de organización de nuestro partido. A mí me padeció una etapa como secretario general, pero es probablemente la persona que mejor representa esos principios básicos del Partido Popular: la lealtad a las ideas, a los principios, a las personas. Y en el capítulo... Sí, está ahí sentado. Y en el capítulo de su hoja de servicio, pues tiene un montón de cargos. Pero hay uno que es el más importante de todo. Absolutamente básico, ¿no? Juan Carlos Vera fue presidente del PP de Melilla y está ahí sentado, tan tranquilo. Así que enhorabuena. Y dicho esto, yo no soy neutral cuando hablo de Juan Joaquín Broda ni de su familia. Aquí está su mujer, conozco a sus hermanos, conozco a su familia, porque no se le puede pedir neutralidad ni imparcialidad a quien es amigo, ¿no? Ya para la neutralidad o imparcialidad están los otros, incluso los adversarios y los enemigos. Y yo me confieso un admirador de Juan Joaquín Broda. El otro día leí las cosas que pasan en la vida, ¿no? Hemos pasado de que algunos querían denostar a Mariano Rajoy. Y hoy resulta que el pilar fundamental de la Unión Europea, incluida la Merkel, se llama Mariano Rajoy. Pues bien, el otro día, es verdad. Y ya no estamos los españoles diciendo que Rajoy nos dure, todos los europeos, que Rajoy nos dure, que es la garantía máxima de la Unión Europea. Pues el otro día, cuando leí una cosa de Rajoy, me acordé mucho de Juanjo, porque decía un dirigente europeo importantísimo que Rajoy es persona que hace mucho más que habla. Bueno, pues eso es Imbroda. Juanjo hace mucho más que habla. Y siempre le he visto con humildad. Y siempre le he visto con serenidad. Y en esta tierra de Melilla, humildad, serenidad, prudencia, hace falta kilos. Hace falta kilos. Y yo recuerdo cuando hace 20 años, uno venía a Melilla. Y en Melilla había inestabilidad política. No había gobiernos sólidos en Melilla. Y uno venía a Melilla y todo el mundo tenía dudas. Enrique también vivió, bueno, hemos vivido esa etapa. Todo el mundo tenía dudas hace 20 años. ¿Qué pasa con el futuro de Melilla? Aquí están enterrados mis padres, aquí están enterrados mis abuelos. ¿Qué pasa con el futuro de Melilla? Bueno, pues le guste a quien le guste y a quien no le guste, lo sentimos mucho, habrá dos nombres unidos que valorará mucho más la historia que nosotros. Y los nombres serán Pepe-Imbroda. Porque ha traído 20 años de estabilidad y de progreso a Melilla. 20 años de estabilidad y de progreso a Melilla. 20 años. Eso sí, hablando bajito, sin levantar mucho la voz, saludando rápido, despidiéndose rápido, no como algún personaje que hablábamos nosotros en el día de ayer. Y eso sí, con mucho sentido del humor. A mí nadie me pregunta hoy en España por el futuro de Melilla. Y el que quiera ver cómo está Melilla, señores, que venga a Melilla. Que yo tengo un disgusto monumental esta mañana porque mi hijo Carlito cumple 13 años y a las 3 estoy volviendo para Málaga y Sevilla. ¿Cómo me voy a perder yo el día de hoy en Melilla? Que da gusto Melilla. Por eso me gustaría que todos los españoles vengan a Melilla. Vengan a Melilla todos los españoles, a mí me gustaría mucho. Y ahora, la semana después de Semana Santa, vendré, como vengo algunas veces, si puedo, con un grupo de amigos, ¿no? Porque me gustaría que vengan todos los españoles para que vean la historia aquí en Melilla, para que vean su monumentalidad, la de Melilla, para que vean cómo se siente España, pero sobre todo para que vean cómo se convive en Melilla. Mirad, hace pocos días en Barcelona yo decía, los rupturistas separatistas quieren que contestemos con extremismo. Bueno, Melilla es un ejemplo diario de contestación a los extremistas radicales desde la moderación. Lo ha dicho José Manuel. ¿Melilla qué es? Melilla es pluralidad, diversidad. Pero el PP y Imbroda defienden esa pluralidad y esa diversidad
desde el respeto y la unidad. Yo conozco esta tierra, tierra de mis sentimientos, y yo he conocido aquí a gitanos y me he reunido con ellos. Y estuve desgraciadamente, en el entierro de muchas personas después de un accidente aéreo. Pasé unos días que me curtieron mucho en Melilla. He hablado con gitanos en Melilla, he hablado con hindúes en Melilla, he hablado con judíos en Melilla, he hablado y comparto con muchísimos musulmanes en Melilla. Me acuerdo de nuestro delegado del gobierno ahora, que está haciendo una magnífica gestión, por cierto, en un mar de dificultades, ¿eh? Una magnífica gestión. Y he hablado con muchísimos católicos, y conviven día a día en Melilla. ¿Por qué? Porque tienen una dirección política moderada, tranquila y sobre todo respetuosa. Por eso voy a decir aquí una cosa que creo que es la segunda vez que la digo, pero la voy a decir. Yo propondré modestamente, cuando sea un poco mayor, porque soy jovencísimo, propondré modestamente que a los gobiernos de Juan Viva en Ceuta y sobre todo de mi amigo Juanjo Imbroda se le dé el premio Nobel de la convivencia. El premio Nobel de la convivencia. Y quien quiera, y si no existe ese premio Nobel, que se cree. Pero quien quiera aprender de convivencia, que venga aquí. Por eso nosotros, cuando hablamos de España, ¿qué decimos? Pues mire usted, cuando hablamos de España lo tenemos muy claro. Sí al Estado de las Autonomías, sí a la diversidad, sí a la pluralidad, sí a los distintos pueblos de España. Pero a la vez que decimos sí a todo eso, decimos no al rupturismo y decimos que no al separatismo. ¿Por qué? Porque vosotros sois y yo soy melillense hasta el tuétano, pero somos igualmente españoles hasta el tuétano. Y lo tenemos que defender con todas las consecuencias. ¿Cuál ha sido, en mi opinión, la gran virtud del PP melillense y de Juanjo? Anticiparse a los problemas del futuro. A los políticos, la sociedad no nos tiene, la democracia representativa, para que le creemos problemas. En Cataluña hay un montón de políticos hoy que le crean problemas a la sociedad. No, los políticos estamos para resolver los problemas de la sociedad. Y Juanjo se ha ido anticipando a los problemas de la sociedad. Y nos queda mucho que hacer. Hay retos importantísimos. El envejecimiento de la población, que divinamente se lo sabe Carmen Funes este asunto. El cambio cultural brutal que supone pasar de lo analógico a lo digital. Yo soy un ejemplo, yo llevo aquí lo de toda la vida, ¿eh? Y aquí estoy modernizándome, aquí me estoy poniendo online, pero ese es un reto para todos. La problemática del agua, importantísima. El agua no es para beber, el agua es para comer, sin agua no se come. El contexto internacional nuevo, el Brexit, la nueva Europa, los movimientos migratorios, que os voy a contar aquí, son retos del futuro. Y hay un partido como el Partido Popular, pues tiene que estar a la cabeza a la hora de afrontar esos retos. Y lo tenemos que hacer ofreciendo unidad, coherencia y estabilidad. Coherencia, defendiendo nuestros principios. Unidad, porque, Juanjo, si no estamos unidos, nos dedicamos a resolver nuestros problemas. Y la gente nos paga y quiere que seamos su representante para resolver los problemas de la gente y no los problemas internos del PP. Por eso unidad siempre, para dedicar el 100% de nuestro tiempo a los problemas de la gente. Y estabilidad. Nosotros, cuando decimos que hacen falta presupuestos en España, no es que estemos diciendo queremos presupuestos para que el PP siga gobernando, que eso no es verdad. Queremos presupuestos para que se sigan creando 500.000 empleos. Queremos presupuestos para reducir la deuda. Queremos presupuestos por las infraestructuras que se van a crear. Queremos presupuestos para que los sueldos suban. Queremos presupuestos, y esto es muy importante en Melilla, para que se cubran todas las plazas de funcionarios públicos, o queremos presupuestos para que se paguen las pensiones de las personas mayores. Señores del Partido Socialista, les respetamos mucho. Yo les respeto. A otros les respeto menos, pero al Partido Socialista, con tantos años de historia, les respeto. ¿Qué deseo? Pues que dejen de pelearse y lleguen a un gran acuerdo con el Partido Popular de los temas que nos importan a todos los españoles. Eso es lo bueno. Lo bueno no. En España no es positivo para España que no haya segundo partido. Claro que no. Y mucho menos positivo que no sepamos dónde va el segundo partido. Así que sigan con sus primarias, con
las secundarias y con las que haga falta y resuelvan sus problemas. Y nosotros mientras a lo nuestro. Y lo nuestro tiene dos trabajos. Uno, gobernar. Y el segundo, hacer cada día al Partido Popular más fuerte porque es bueno para España. Este partido que es en Melilla, este partido en Melilla es el partido que fundó don Manuel Fraga. Y yo estoy muy orgulloso de que haya personas en este partido que entraron con don Manuel Fraga. Este es el partido que antes de ayer dirigió José María Aznar. A mí me nombró embajador en Ceuta y Melilla, entre comillas, ¿eh? Muy entre comillas, José María Aznar, del gobierno de España. En todos los consejos de ministros, en todos. Ayer me preguntaba un amigo, ¿esto es verdad? Le dije, ¿verdad? ¿Cómo que existo? En todos los consejos de ministros se hablaba de Ceuta y Melilla. Y pusimos en marcha Ceuta Activa y pusimos en marcha Melilla Activa. Y había un gobierno que miraba a toda España, pero con especial atención a los españoles del corazón, que estaban en Ceuta y que estaban en Melilla. Y este es el partido de Fraga, de Aznar, de Rajoy. También es el partido de los compañeros de la Unión del Pueblo Melillense, que vinieron a unirse y a que compartiéramos juntos el futuro. Y un recuerdo para todos ellos y para algunos que hoy son importantísimos dirigentes de nuestro partido. Mirad, si hay algo que une a las etapas, y voy acabando, si hay algo que une a las etapas Fraga, Aznar, Rajoy, Imbroda, ¿cuál es el nexo común? Que cuando gobernamos, la gente vive mejor. Y eso en Melilla tiene nombres y apellidos. Y yo me puedo poner a hablar de la planta desaladora, o me puedo poner a hablar del paseo de las Orcas Coloradas, o me puedo hablar de cómo estaba y cómo está la estación marítima, de las viviendas que se han hecho, del esfuerzo que se ha hecho en educación, del esfuerzo que se ha hecho en materia sanitaria, pese a la que nos formó el señor Zapatero con el hospital. O me puedo acordar perfectamente, de cuando tomamos una decisión, para mí histórica, para el empleo en Ceuta y Melilla, con la bonificación que hicimos de las cuotas de la Seguridad Social. Y la hicimos. ¿Cuál es el balance? ¿Bueno para el PP? No, sobre todo bueno para los melillenses. ¿Por qué? Porque antes de llegar Juanjo Imbroda, y el otro día estuve viendo todos los datos, Melilla estaba a la cola de las capitales españolas de España. Y hoy está a la cabeza de las capitales españolas de España en prestación de servicios municipales. Ese es el balance del Partido Popular pensando en los ciudadanos. Y voy acabando. Hemos hecho un partido muy grande, el partido más importante de España, somos nosotros. Hombre, somos muy humildes, pero no vamos a decir que no lo somos si lo somos, ¿no? ¿Y por qué somos el partido más importante de España? Primero, porque somos un partido nacional. Hoy en Valencia, en Baleares, en Canarias, en Galicia, decimos lo mismo que en Melilla. Porque somos un partido nacional y es que estamos orgullosos. Somos el único partido orgulloso de ser un partido español, fundado con la Constitución española. Nuestra historia es la historia de la democracia, la historia de la Constitución española. Por eso somos grandes. También somos grandes porque estamos orgullosos de nuestros principios y nuestras convicciones. También somos grandes por algo importantísimo, en mi opinión, porque no nos dedicamos a imitar a nadie. Yo creo que algunos de los males del Partido Socialista en España es que quizás con un ojo miraba a Ciudadanos y con el otro miraba a Podemos. Nosotros no nos dedicamos a imitar a nadie. Por cierto, somos la gente de la cercanía, pero no somos la gente de la demagogia. Y hoy tenemos que combatir como un gran mal de la democracia la demagogia. El otro día venía en el coche oyendo la radio y había un político hablando del partido del señor este y le decían, oye, ¿y el paro qué? ¿Y el paro qué? Y decía, pues el paro es un problema muy gordo. Y yo dije, hombre, este tío es un tío serio. El paro es un problema gordo. ¿Y esto cómo se arregla? Y dijo él, mire, con mucho cuidado, ¿no? También estamos ahí de acuerdo. Y luego, hombre, esto se arregla poniendo un sueldo a todos los españoles. Digo, este tío es cojonudo. ¿Cuál es el problema de los populismos? Que aprovechan el mal de las personas para difundir falsedades. Y sobre todo el problema del populismo es la respuesta fácil al problema difícil. De ese siempre hay que desconfiar. Una respuesta fácil a un problema difícil. Me acuerdo, y no me quiero extender, pero aquí estoy muy a gusto, me acuerdo
que estaba una vez siendo la etapa del Ministerio de Trabajo y vino a verme un dirigente muy importante de izquierda en España. Y me dijo, ministro, te traigo la solución al problema del paro. Yo que estaba ahí asustado, mirad lo negro que soy, estaba blanco del susto que tenía en el Ministerio de Trabajo y mi padre diciéndome, Javierito, te montan una huelga seguro, te montan una huelga, UGT, comisiones y tal. Estaba ahí asustado. Al final no me montaron ninguna huelga. Firmé 11 acuerdos con comisiones y con UGT. Y este dirigente tan importante de izquierda apareció con una carpeta roja, también propio, una carpeta roja, y me dijo, aquí te traigo la solución al problema del paro. Y le dije al dirigente, Julio, pues ya se me ha escapado lo de abre la carpeta pronto. Y abro la carpeta y ponía, se suprime el empleo temporal en España, todo el empleo será indefinido. Y Julio, y en Olvera, que es mi pueblo, si por la noche se hace una boda y hay que contratar 14 camareros, ¿ya son para toda la vida? Y me dicen, vamos a dar una vuelta, que este asunto es complicado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las respuestas fáciles a los problemas difíciles. Por cierto, sí le quiero decir una cosa solamente una cosa, ¿eh? A los señores de Podemos, que todos los días dicen barbaridades de nosotros, ¿no? Yo le quiero decir a los señores de Podemos que nosotros no vamos a imitar ni un segundo a los que, como ellos, defienden modelos que terminan con la independencia de la justicia, el Parlamento y con la libertad. Eso nosotros no lo hacemos, lo harán ellos. Y acaba de pasar en algún país que todos tenemos en la cabeza, que todos tenemos en la cabeza. Pues bien, y acabo de verdad, ¿por qué somos un partido tan grande? Porque somos el partido de la gente. Allí estamos sentados Sofía, Juanjo, los senadores Gallego, Barreiro y yo, y de pronto salen unos señores y dicen en la tribuna del Senado, es que la gente, y bueno, este hombre, él nada más que representa a la gente, nuestros votantes que son OVNI, objetos voladores no identificados. Oiga, mire usted, nosotros somos el partido de la gente. Y si me quiere usted apretar, somos el partido de la mayoría de la gente. Y usted, en cualquier caso, será el partido de una parte de la gente o de la minoría de la gente. Porque es que eso de la gente resulta que en democracia se mide a través de los votos. Y cada día tenemos que estar más en la calle, más cerca de los problemas de los ciudadanos. Yo aprendí con las canas algunas cosas. Aprendí con las canas que en materia de paciencia, prudencia y humildad nunca se peca por exceso. Paciencia, serenidad, humildad, nunca se peca por exceso. También aprendí una frase de un pensador que me impactó siempre mucho, que decía que el sueño es la esperanza del hombre despierto. Pues yo, sinceramente, que estoy despierto, hago de 20 años para Melilla, como los que hemos tenido, mi más firme esperanza. Quiero un futuro como el que hemos labrado en los últimos años en esta tierra. Y voy a terminar la intervención ya, porque tenemos que recibir a nuestro gran presidente, diciendo las dos cosas, que son muy sencillas, que me salen del corazón. ¡Viva Melilla y viva España! Muchas gracias. Gracias.